y surgen los rumores sobre BTS. Los miembros de BTS se han despedido para reunirse para darle la bienvenida a Jin mientras completa su servicio militar. Debido a preocupaciones de seguridad en el sitio, no habrá una ceremonia de alta oficial. Inicialmente los miembros de BTS habían planeado reunirse con Jin en la base militar, pero debido a posibles problemas de aglomeración, se espera que se celebren tranquilamente su alta en un lugar privado en Seúl. Respecto a esto, Big Hit Music, su agencia afirmó, es difícil confirmarlo, adoptando una postura cautelosa. Antes los miembros han mostrado una fuerte camaradería de tomarse permiso para saludarse unos a otros en sus días de alistamiento. Jin se alistó como soldado en el servicio activo en el ejército el 13 de diciembre del 2022, convirtiéndose en el primer miembro de BTS en comenzar su servicio militar. Se desempeñó diligentemente como instructor en el centro de entrenamiento de la 5ª División de Infantería y está previsto que complete sus 18 meses de servicio y se ha dado de baja el día 12. El día después del alta de Jin, el día 13, se cumple el 11º aniversario del debut de los chicos. El grupo celebra el regreso con los fans en el 2024 festa que se llevará a cabo en el estadio cubierto de Yamsil en Seúl.